RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. 7:56 Hombre, mire, los habitantes de Guachalito, en el municipio de Nuquí, pues se han quedado asombrados porque por primera vez le llegó este pequeño animal a las playas, un león marino. Dice que la información que arribó un león marino en el sector turístico de Guachalito, del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, el mamífero presentaba algunas heridas. El hecho se registra como extraordinario, puesto que la presencia de este tipo de especies es inusual en esta zona de nuestro Pacífico. De antemano están pidiendo a los moradores del sector brindar los cuidados al león marino. Eso lo dice Liliana Arango y Claudia Cosio. Por ese animal, pero también me cuentan hoy que ya, según la información, el león marino ha partido. Que lleva 15 días en ese merodeando por el sector, pero que ya hoy ha partido. Si mostramos las otras imágenes, Álvaro, manifiestan también un animal grandísimo. Mire eso. Manifiestan y dicen que tenía como alguna herida en la cola, pero de pronto es por los avatares y los recorridos que ha hecho este animal, pero está bastante lejos de pronto del hábitat de él. Mire, hay información que manifiesta que los leones marinos de América del Sur se pueden encontrar en todo el camino, en todo el territorio camino a Río de Janeiro y en el otro extremo, es decir, hacia la parte del Perú. También manifiesta que en California se pueden encontrar leones marinos, pero sí es algo muy novedoso, casi inexistente en el océano Atlántico, pero en los demás océanos podría encontrarse usted con los leones marinos. En el Pacífico se puede encontrar, pero estamos aquí en Nuquí del Pacífico, pero por primera vez que llegue un animal de estos, a mamífero de estos, un animal tan grande, porque es grande, que no es de 2 kilos, ni de 3, es un animal que puede llegar a pesar hasta... No es ni foca ni pingüino. No es ni foca ni león marino. Puede pesar hasta los 500, 600 kilos, o hasta más, diría yo. Son animales grandísimos. Este parece como un bebecito. Y llegar a estas playas de Guachalito, donde el turista está, pues, pasando un rato, pues, algo novedoso. Queremos saber si vuelve el león, porque ya se fue, repito, no está, según la información. Lo otro novedoso, Rafael, es que se encuentre solo. Por lo general siempre andan acompañados, siempre andan migrando, andan moviéndose en manada, y este hecho pues deja pues pensar de que algún tipo de anomalía ha pasado con este león marino, máxime cuando se tiene certeza de que efectivamente se encuentra herido. Sí, entonces esperemos a ver cómo lo manejan los ambientalistas, la gente, los biólogos, ya de biólogos marinos, si llegan algunos biólogos de pronto a hacer seguimiento y poder estudiar porque este animal se desvió. De pronto iba para Brasil, pero digo no, voy para Ipanema, hoy es para las playas de Nuquí, y se ha desviado para el bello municipio de Nuquí, el león marino. 7:59, pausa pequeña, volvemos.
Chocó. A ver, Bernardo llegó. Seguiremos en la Cámara de Representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó. Marque Partido de la U número 101 en el tarjetón. Hazlo por ti, por mí, hazlo por el Chocó. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboreda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manyoma? Es muy sencillo. En nuestro tarjetón, que es igual a este, debemos verificar que sea voto para Cámara de Representantes. Enseguida marcamos el logo de partido L, una X, y luego una X en 101. Así marcaremos por Nilton Córdoba Manyoma. CANA, Centro de Atención y Nivelación Académica. 5 años preparando a los estudiantes para las pruebas SABER IFES, aportando la mayor cantidad de pilos en el departamento del Chocó. Capacitamos a los estudiantes desde el grado noveno en adelante, proyectándolos hacia el futuro y que así accedan a las mejores universidades del país. Inscripciones abiertas en nuestra sede del Colegio Carrasquilla, ubicado en la carrera séptima entre calle 27 y 28 en Quindó, donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago. Y recuerde que ser pilo paga. Si queremos que Colombia y el mundo se sigan desarrollando, no abandonemos las regiones, trabajemos con las comunidades, pongamos a producir el campo. Sin el campo no hay ciudades y sin ciudades no hay campo. Antonio Andrade al Senado. Votar por mí es votar por todos y todas. Este 11 de marzo, vote por Antonio Andrade Arriaga al Senado de la República, marcando el número 49 del Partido Verde. Porque con amor por el Chocó y Colombia, lo haremos posible. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¡No hay mal! Antonio Andrade al Senado. 49. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta Su Plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Luis Elis sembrando maíz al Senado. Yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto fueran a la carretera Quindó-Medellín, quisiera que nos acompañaran. No puede haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo para que el Chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país. Quiero hacerle una invitación muy respetuosa, con mucho cariño, a todos los chocuanos a que crean en su propia gente, que apoyemos lo nuestro y que en este caso el senador Luis Evelis Andrade, quiero seguir en el Congreso de la República defendiendo los intereses del Chocó. Maíz 201 en el tarjetón en la parte inferior derecha. Vuelve la esperanza a mi pueblo, marcando 201 al